Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. Hoy quiero comenzar compartiendo con ustedes primero una noticia, la información, y después quiero analizarla con un invitado que voy a tener. Así que les propongo que entremos directo en la noticia. ¿De qué se trata? Escuchen bien, el primer auto de aire, solamente de aire. Vamos a empezar a ver sus características y fotos en la pantalla. Este motor de aire fue desarrollado por un ex corredor de Fórmula 1, el ingeniero Guy Negre, para una compañía de la India con base en Luxemburgo. Usa aire comprimido para impulsar los pistones de su motor y hace mover el coche. Ahí lo están viendo con el motor. Seguimos. Vean ahí el auto, ¿cómo sería? El coche de aire se llama Minicat y podría costar en el mercado a nivel minorista alrededor de $8,177 en caso que se comercialice masivamente. Continuamos. El Minicat es un simple y liviano coche urbano con un chasis tubular, ahí lo están viendo, es mejor que la descripción, un cuerpo de fibra de vidrio que está simplemente pegada, no soldada, está impulsado por aire comprimido. Continuamos. La temperatura del aire limpio que se expele por el tubo de escape tiene entre 0 y 15 grados bajo cero, oigan esto, bajo cero, lo que lo hace conveniente para usarlo para el aire acondicionado, sin necesidad de usar el freón ni pérdida de fuerza en el motor. Continuamos. De acuerdo a los diseñadores, este auto costará menos de 50 céntimos cada 100 kilómetros, lo cual es alrededor de una décima parte del costo de un coche de gasolina. Seguimos. Estas son distintas formas que puede tener, entiendan, el diseño de distintos tipos de auto, pero es el mismo motor. El kilometraje, esto es muy importante, es alrededor del doble del más adelantado motor eléctrico, lo cual lo hace ideal para manejarlo en ciudad. Continuamos. Tiene una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora, o sea, unas 60 millas, y una autonomía de alrededor de 300 kilómetros o 185 millas entre un reabastecimiento de aire y otro. Llenar el tanque llevará solamente de 2 a 3 minutos, costará más o menos 150 céntimos, eso es menos de un dólar, y el coche estará listo para otros 300 kilómetros una vez que usted, como está viendo en pantalla, lo abastezca de aire. Como no hay combustión en el motor, el cambio de un litro de aceite utiliza aceite vegetal, solo es necesario, fíjense bien, cada 50.000 kilómetros o 30.000 millas. Y como vieron, ahí en esa foto hay distintos tipos de modelos de este auto de aire. Hasta aquí la noticia. Esto salió la semana pasada, lo estoy compartiendo con ustedes. ¿Y ahora qué quiero? Tengo un invitado, que es un doctor, me refiero al doctor José Manuel Villarroel Castro, de la División Tecnológica, un especialista de transporte, es de un centro de investigaciones vinculado al transporte. Exactamente. Bienvenido, doctor, y directo a la pregunta. Este modelo de auto va a ser funcional, se va a producir en serie, va a haber millones de autos de eso en el mundo que salvarían con esas características no sé cuántos problemas del planeta, o se queda una vez más en esos misterios de grandes avances tecnológicos que después salen en una noticia, nadie nunca habla más de ellos, y al cabo de 10 años uno puede preguntar si dónde estaba aquello que yo leí tan fabuloso, etcétera. ¿Qué va a pasar o qué usted cree que va a pasar, porque no sabe lo que va a pasar, con este auto? Predecir qué va a pasar es algo difícil. ¿Qué sucede? Autos como este ya se vienen realizando y fabricando desde el año 1998 y no han tenido el efecto que se esperaba de ellos. Estos son solo prototipos. Ellos tienen que pasar el sistema que sean homologados y que puedan ser utilizados. Además, ellos deben convencer a los usuarios de su factibilidad y las prestaciones de servicio que puedan realizar. ¿Qué te quiero además comentar? Este no es el primer auto. El primer auto tiene más de 100 años que utilizó el aire comprimido. ¿Un auto de aire hace 100 años? Hace 100 años. ¿No será como el bombillo aquel de la obsolescencia programada, no? El primer motor
que se utilizó fue en el año 1762. ¿Es esto que estamos viendo aquí? Eso que está ahí, el amarillo, el que está a la izquierda. ¿Era un motor de aire? Eso utilizaba un motor de aire y se utilizaba en locomotoras. Esas locomotoras se utilizaron también en minas para la extracción de minerales y también se utilizaron en varias ciudades de Europa para el tránsito. ¿Y qué pasó? En ciudades. ¿Por qué no se ¿Qué resultó? Haciendo... Que después aparecieron los motores tradicionales que hoy conocemos, los de gasolina y diésel, y rápidamente los desplazaron. ¿Por qué? Porque son más eficientes que los motores de aire que existían en ese momento. En esa época. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que este motor de aire aún no es muy eficiente. ¿Por qué? Porque tiene muchas pérdidas. Tiene pérdidas de transmisiones mecánicas, es menos eficiente que un motor eléctrico y todavía él, como dije anteriormente, tiene que demostrar lo que se dice que se quiere obtener de él. Ahora, yo le voy a comentar algo que yo leí donde encontré esto. Había la mayoría de los comentarios de usuarios que entran en ese sitio donde leí esto, lo que decían era, apuesto, más o menos así, apuesto lo que sean, que las grandes compañías energéticas no van a dejar que esto funcione. Vamos a ver si las grandes automotrices y las compañías energéticas del mundo, las grandes corporaciones, dejan que esto se convierta en realidad. ¿Usted cree, cuando usted dijo que tiene que pasar por la prueba, usted cree que esto es un factor o esto es parte de las famosas teorías de la conspiración que ven aquí una conspiración corporativa que a lo mejor no existe? ¿Qué usted cree? Mire, todas las firmas que hoy fabrican motores y vehículos de combustibles tradicionales, nos referimos a los de gasolina y diésel, todas están trabajando en los que son el empleo de los nuevos combustibles, o sea, los combustibles alternativos o tecnología o nuevas tecnologías, absolutamente todas. No obstante, la introducción de estas nuevas tecnologías en el mercado se ha hecho muy difícil. Hoy el 97% del combustible que se utiliza es el combustible tradicional, o sea, de origen fósil. A ver, solo, ahí estamos viendo, consumo global anual de energía en el transporte. Solamente, o sea, por ejemplo, el 1%. Petróleo, es, mire, no se complique la vida, petróleo 94, ¿no? 90, este gráfico lo hizo usted. Sí, 94. 94. Y gas natural comprimido, o sea, ya lo que es gas, 3,2. 3,2. Electricidad 1. Electricidad 1 y otros. Ya, insignificante. Petróleo 94,1. Y en estos tipos de autos que utilizan otro tipo de energía se vienen trabajando desde hace varios años. A partir de la crisis del año 1970, esto se comenzó a introducir en el mercado. Ahora, doctor, ¿y las grandes corporaciones energéticas, las que extraen el petróleo y lo venden, lo comercializan, están de acuerdo, participan o pueden bloquear esto? ¿Qué usted cree? Todas participan en la introducción de los nuevos sistemas. ¿De un motor de aire? Pueden participar y de hecho, si da resultado este motor, ellas van a lograr y van a intensificarla, participar en su producción. ¿Por qué? Porque todos están previendo que en un momento determinado los combustibles fósiles se van a acabar. Se van a acabar. Y, o sea, están previendo eso. Exacto. Y en ese caso construirían las estaciones de servicio, el almacenamiento del aire, todo esto para el proceso. ¿Es así? Sí. Pero primero tienen que demostrar que ellos son... Todavía esto factibles. No es funcional. Esto no es funcional, estos son solo prototipos. Y no se va a vender. Que ni siquiera están homologados. Y lo primero que tiene que tener un auto para ser vendido en el comercio es que esté homologado. No, que tiene que pasar un grupo de pruebas, las cuales... Que no las ha cumplido. No las ha cumplido. Ahora bien, esto usted sabe que es tiránico el tiempo aquí, pero yo quiero hacerle esta pregunta. Usted es un doctor... Yo lo conocí a usted precisamente en una cooperativa de transporte. Oí hablar de usted la primera vez, CRU, la que está ahí en Boyero, cerca de la ciudad deportiva. Y usted es un experto, ha estudiado este tema. ¿Qué va a pasar con el transporte en el mundo? Cuba y el mundo, porque Cuba está en este planeta, no está excluido. ¿Un auto para cada habitante? ¿5.000 millones de autos? ¿O qué va a pasar? Hoy, como promedio en el mundo, existen 1.100 millones de autos. Esto significa que hay un auto cada 6,5 habitantes. Hay países que tienen más, hay países que tienen menos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 1,3 autos por habitante. Hay otros que tienen 50, otros 100, otros 200 y mucho más. ¿Qué resulta? Que estos autos hoy están presentando un problema. ¿Cuál es el problema que ellos tienen?
que utilizan combustibles tradicionales. Y estos combustibles tradicionales generan grandes emisiones en las ciudades. Y hay muchos países que hoy están poniendo limitaciones para que ellos, o sea, sobre todo los autos particulares, circulen en el interior de lo que es la zona. Pero usted no ve posibilidad de que esto se frene. Va a seguir aumentando la cantidad de autos en el planeta. Seguirán aumentando. O sea, no hay aumentando. Posibilidad que el transporte público a nivel de planeta resuelva los grandes problemas de transporte. Esto se está limitando en las grandes ciudades, prohibiendo o limitando la circulación de los vehículos particulares. En el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. En Londres ya está. Ya funciona así. Para ello lo que se hacen es que se le intensifica el uso del metro, del tranvía ligero, de autobuses rápidos. Pero eso no va a limitar la cantidad de autos y el consumo. No. 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 O sea que el transporte público... No. Aparte, en estos últimos años, o sea, hasta el año anterior, que hubo un crecimiento... Mire, ya nos están dando la seña hace rato que se acabó el tiempo. Estoy exponiéndome a una medida violatoria del tiempo aquí. Bueno. Pero termine la idea, que es más importante para el planeta. Hasta el año pasado... hubo un incremento del costo del barril de petróleo y aparejado a eso aumentó el precio de los combustibles derivados del petróleo que se utilizan en los vehículos automotores, y eso no impidió que siguieran creciendo los autos que consumían este tipo de combustible. ¿Qué se acaba primero entonces, el petróleo? Es posible. Es posible. Bueno, lo dejamos para otra esquina, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Y ustedes, amigos televidentes, ya vieron una noticia. Vean cómo hay que ir más allá de la noticia, como dice el eslogan aquí, hay que profundizar. No se puede ir uno con lo primero que lea en un mundo saturado de medios de todo tipo, digitales, escritos, radiales, televisivos, que necesitan ser llenados todos los días, y hay que profundizar un poquito. Para eso están nuestros invitados, nuestros especialistas, y entre otras cosas, la esquina. Termino y regreso a la mesa.